Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Nos encomendamos a su intercesión. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el corazón de San Agustín, a fin de que sedientos como él de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti, verdad eterna e infinita bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, encomendamos la salud de Osmer Berga Araujo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso.
y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le construyen sepulcros a los profetas y adornan la tumba de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Celebramos a un gran santo, a San Agustín, un hombre que experimentó el pecado, que experimentó la debilidad y se dejó conquistar por el mundo. Una madre extraordinaria, la celebramos antes, Santa Mónica, un papá borracho y vagabundo, mal ejemplo. Y su hijo, pues, varón, también se fue por los malos caminos. Se fue a estudiar derecho y se torció en el pecado, en la vagabundería, en el libertinaje sexual. Pero qué grande es tener una madre que reza, una madre que cree en Dios. Cómo Santa Mónica logró la conversión de su hijo, que llegara a ser un gran cristiano, que llegara a ser un gran sacerdote, obispo, y llegara a ser santo. Esa llama de amor que Dios colocó en San Agustín hizo que comprendiera la teología y la escribiera, y se convirtiera en padre de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son nuestros grandes teólogos, los que han sabido explicar todo el misterio de Cristo. Él es del siglo IV, de Cartago, del África, pero su madrecita logró con la oración convertirle. Yo no me canso de decirles a ustedes: la oración de la madre, medicina de los hijos. La oración de la madre, medicina de los hijos. Y hoy esta palabra que hemos escuchado en sintonía con la de todos estos días y con la del domingo, es el ataque del Señor a los hipócritas, a los fariseos. Pero hoy se va a muchos que no quieren trabajar por estar rezando.
Y entonces ustedes me dirían, ¿y los monjes y las monjas? No. Yo el otro día les contaba mi estadía en Pregonero, en el monasterio, en el yermo. ¿Trabajan? Vaya y mírenle las manos a las monjas carmelitas de Rubio. Parecen manos de hombres, llenas de callo por el trabajo que hacen adentro. En el monasterio, en la clausura femenina, no hay ningún hombre. Vayan a ver aquí las madres de Paramillo, cómo tejen, cómo bordan, cómo cocinan, y de esa manera se ganan el sustento. San Pablo lo dice claro, el que no trabaja, que no coma. Hay mucha gente que cree que solamente hay que rezar y solamente hay que cantar en las iglesias. No, los sacerdotes también tenemos que trabajar. San Pablo dice, sigan mi ejemplo, yo no dependo de nadie. Los sacerdotes tienen que dar clase en la universidad. Muchos tenemos alguna función pública y por eso tenemos un sueldo de nómina pública. Que aunque en este país los sueldos sean bajos, en el resto del mundo los sacerdotes trabajan. Ustedes van a esos monasterios de Europa y se vende el vino, se vende el café. Aquí mismo los trapenses de la Azulita, que están ahora ahí en esas montañas de Mérida, ellos tienen que fabricar muchas y producir muchas cosas para poder vivir. No son mantenidos de nadie, no. Pero hay muchos cristianos que quieren aprovecharse de otros para poder vivir y tienen muchas prebendas, así tipo algunas ONG que piden por allá plata para los pobres de Venezuela, se toman una foto aquí con un pobre, le dan $10 y se cogen 1,000. No, la iglesia no es así. Los cristianos tenemos que ser, darle dignidad al trabajo, y por eso la palabra de San Pablo de hoy prácticamente llama de hipócrita y de fariseo a aquellos que se esconden en la religión para no trabajar, para no hacer nada, para no tener un trabajo físico y manual. Pues nosotros los cristianos sí, y por eso viene este salmo tan bello: el que trabaja es porque le teme al Señor, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Pues qué enseñanza tan bonita, queridos hermanos, y más cuando conocemos tantos ejemplos nuestros aquí en el Táchira, nuestros abuelos. Yo todavía tengo familiares de 80, 85 años que todas las mañanas están ordeñando las vaquitas en el campo y que están arriando los toros que están cebando, pero ellos no andan echados ahí a morirse porque tienen 80, 85 años, sino se mantienen. Y conozco muchos enfermos que a pesar de sus enfermedades están taxiando, están haciendo sus trabajos, porque el trabajo da salud, el trabajo da dignidad. Pues pidámosle al Señor la gracia de que no seamos hipócritas ni fariseos. Y cuando nos llegue el descanso de la vida, a mí me causaba mucha risa una tía de mi papá, cuando estaba yo en Maracaibo y la visitaba, ella tenía Alzheimer y siempre estaba acostada. Y ella cuando uno le preguntaba, tía, ¿cómo está? Bien, mijo, yo trabajé bastante, ahora me toca descansar. Así sí, pero ella tomaba la enfermedad como un descanso, como sus vacaciones. Pues a todos nos llegará la hora del descanso, y por eso la vida eterna es el descanso. Pero mientras podamos trabajar, ojalá que la muerte nos sorprenda con las botas puestas. Oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, roguemos al Señor. Por Venezuela, para que sea un gran país, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por los padres agustinos, tanto de la Osa como Recoletos y Observantes, para que tengan vocaciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Quiero también pedir por mi sacerdocio. Este jueves cumplo 19 años de ser sacerdote, para que el Señor me permita seguirle sirviendo, ir mejorando en mi vida espiritual y también en mi pastoreo de las ovejas, roguemos al Señor. Por todos esos ministerios que Dios me ha dado a lo largo de estos 19 años, desde el Guayabo, la Villa del Rosario, Maracaibo, el Palmar de la Copé, Puente Real, ahora Monterrey y la UNE, los colegios que ayudo a atender pastoralmente, las capellanías, que el Señor permita que siga dando fruto en todas estas obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Radio Natividad, para que siga siendo la buena noticia, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el pan y el vino. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar.
oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar como memorial de nuestra redención y sacramento de tu misericordia sea para nosotros el signo de unidad y el vínculo de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado en misa: Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Froilán Escalante Castro, Teófila Borrero de Buitrago, José Agustín Buitrago, Elsa Margarita Escalante, Ana Celina Rosales Pérez, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Néstor y todos los que ya murieron, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María de Jerusalén, San José, los apóstoles, San Agustín y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre Dios como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambien el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. En silencio damos gracias por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. Demos gracias. Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido en este sacramento nos hagan participar, Señor, de su vida divina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible el campamento parroquial La Tropa de Yahvé, en las montañas de Palmira, vía Casa del Padre. 140 jóvenes de nuestra parroquia participaron
ninguno fue obligado y todos regresaron muy felices. La colaboración de todos los laicos de la parroquia, los servidores encabezados por Agustín Sánchez y Trino Martínez, también la colaboración de Omar Pernía al hacer los enlaces con Protección Civil para que hubieran paramédicos, ambulancias y médicos de Hidrosuroeste que nos apoyó con el agua, y todo salió muy hermoso. Que Dios les pague y les multiplique. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz.